después de 14 años en el Real Madrid, pues tomé la decisión de irme a Qatar, a una liga posiblemente nueva, novedosa, una situación de una liga donde me encontrase tranquilo. Bueno, después de, yo creo que el primer año, cuando la temporada 2003-2004, es verdad que fueron jugadores de primer nivel mundial, fue Batistuta, fue Effenberg, fue Guardiola, fue Basler, fue Ali Benarbia, ¿no? Fueron jugadores de Fran Lebeuf, ¿no? Fueron jugadores de distintas nacionalidades y que en definitiva yo creo que por primera vez fuimos, yo creo que un poco valiente, ¿no? El hecho de tomar la decisión de ir a la Liga Qatarí. Yo 2 meses estuve en Qatar y estuve viendo a mi club, al Al Rayyan, saludando a la gente, viendo un partido de Liga. Y es verdad, ¿no? Es verdad que va muchísima menos gente de lo que fueron en la temporada 2003-2004, ¿no? Donde prácticamente nosotros jugamos el último partido de la Copa del Emir y había como 20-22.000 personas en el campo, ¿no? Pero es verdad que la Liga, el último partido que fui, había bastante menos gente que en aquella temporada 2003-2004. Bueno, lo único que tengo que mandarle es el mensaje de felicitación, como no puede ser de otra manera, ¿no? El hecho de que Qatar le hayan concedido la organización del Mundial 2022, pues evidentemente es un hito para Qatar, para el pueblo árabe, para la zona, ¿no? En ese aspecto, pues evidentemente, mandarle mi más sincera felicitación, que ya lo hice el día de, porque España estaba optando por el 2018, ya se lo hice llegar al emir, a su hijo, a su mujer, porque creo que es un evento fantástico y algo que Qatar nunca va a olvidar, ¿no? Cara en 2022, eso le va a dar mucha experiencia, le va a dar internacionalmente un respeto, ¿no? En ese aspecto estoy seguro que están intentándolo hacer bien, están intentando juntar a gente con diferentes ideas, diferentes perspectivas, que hayan pasado por el mundo o por la Liga Qatarí, a partir de ahí coge esa experiencia, porque yo creo que ese intercambio cultural, ese intercambio de ideas con gente que ya haya conocido el país, yo estoy seguro que le va a ayudar mucho, ¿no? Y a partir de ahí, que yo preveo que va a ser un gran mundial.